¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Robux. Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta hashtag reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Robux. ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. El día estamos aquí en un nuevo video y en esta ocasión chicos estamos en un video bastante chidorri. Bueno, a todos los que estén viendo este video chicos, si dan like, o sea, si tú das like en este video y comentas tu namer tag de Roblox, en este caso es Andrifacito, y lo comentas así, pum, estás participando en Robux. Les voy a dar Robux a todos. Por ejemplo, miren, a ver, vamos a darle por acá, yo qué sé, este es, a ver, vamos a darle aquí a Meli, dice reto cumplido y todo eso. Yo me voy acá al grupo de Roblox, ya sabe, grupo de Roblox, y me voy acá. Y después lo voy a poner acá, a ver, Pyroops, aquí voy a poner su grupo, ahí está. Voy a estar metiéndole más Robux al grupo, pero, a ver, no está en mi grupo, como les digo, métanse, chicos. Es muy sencillo, o sea, ustedes, por ejemplo, van a estar viendo el video acá bien tranquilón. Le dan like y comentan, como les digo, su namer tag de Roblox. Es muy importante que cumpla todos los pasos. Muchos dicen, ay, Android, dice que no me salió y todo eso. Pues es que, chicos, tienen que estar en mi grupo de Roblox, ya saben. Y yo les voy a estar mandando Robux a todos los que hagan eso. Así que, bueno, chicos, es muy sencillo, es muy fácil. Y yo les pagaré Robux a todos ustedes. Así que pues nada, vamos a darle para acá. Y como pueden ver es muy sencillo. Y bueno chicos, el día de hoy les vengo trayendo un video muy divertido. Pero antes de todo les voy a contar un chiste. Sí, el día de hoy ando muy cómico. Deja tu like si quieren que cuente más chistes. Y también deja tu like si te gustaría que grabara con Lina, chicos. Porque el día de hoy vamos a traer un video reaccionando. Porque el día de hoy, chicos, vamos a reaccionar a un video muy guapo. Pues bueno, antes de todo les quiero decir de que vamos a reaccionar al video. Quiero pues más que todo aclarar ahí pum. Y pues nada chicos, el día de hoy les vengo trayendo una video reacción de mi video. Deja tu like si quieren que grabe con Lina. Y también dejen su like chicos si son fan de Lina. A ver, coméntenme. Y pues nada, vamos a ver este video. Este video pues es un video que yo subí chicos, el cual se trata de que yo pues estaba. Miren, les voy a explicar, vamos a reaccionar. Signo de más y tu nombre de Roblox. Yo simplemente vamos a reaccionarlo y les voy a donar los 1000 de Robux. Como pueden ver, a todos los que hagan eso, como les digo, si dan like y comentan, les mando 1000 de Robux. Es muy sencillo. Los quiero mucho. ¿Cómo están, mi gente hermosa, mi gente preciosa? El día de hoy estamos aquí en un nuevo video y en esta ocasión estamos en un video bastante épico. Estamos en un video de trucos, chicos, de chévere. Y bueno, les explico, yo en este video muchos me estaban preguntando que si cómo pasó y todo eso. Bueno, este video yo iba a grabar un truco de Jebrick de cómo escaparte de la prisión. O sea, yo estaba aquí bien listo ahí y de repente estaba yo y dije, bueno, pues lo voy a empezar en el helicóptero, va a quedar bastante chulo. Pero andaban suscriptores siguiéndome, incluso acá en el chat ponen mucho salúdame, porque yo ya tenía rato jugando ahí en ese servidor y dice salúdame, lo vamos a, desde donde está en un avión, busquemos a Android. O sea, estaban todos los suscriptores conmigo. Entonces, pues nada, dejen solamente a ver qué pedo. Y pues yo me quiero escapar y este suscriptor hace el bug de que se quiere subir conmigo aunque yo lo tengo bloqueado. Y pues se queda como pegado al avión, como pueden ver. Y dice, soy sub, y acá andan todos los suscriptores. Yo la verdad los amo, somos la comunidad más bonita de todo Jbreak. Y la verdad me encanta, chicos, cómo es que son conmigo, me tratan súper bien. Y pues yo estoy acá jugando y todo. Carro para un suscriptor, le voy a poner que suba. A ver, súbete. Y pues yo quedé troleado al suscriptor y por eso le puse súbete. Súbete, soy sub, súbete. A ver, le voy a poner sube. Mire lo que vamos a hacer. Miren lo que vamos a hacer, chicos. ¿Qué? Está el avión. Ok, ya subió. Ok, chicos, esto le pasa a la gente que sube a carros ajenos. Miren, chicos, él es enemigo, para los que no sepan. O sea, yo soy policía. Miren, o sea, le estoy haciendo un favor. Miren, lo llevo hasta el cielo y ¡pum! ¡Adiós! Y lo tiro en medio de la nada, pero obviamente le hice un favor, chicos, porque él estaba allá y lo saqué de la prisión, o sea, gratis. Aunque, pues yo no quería llevarle mi avión porque eso sería como, no sé, un delito, chicos, así que mejor lo dejé escapar. Y pues ya regresé al avión para comenzar a presentar el video. Espero que esté muy bien el día de hoy, les vengo trayendo un video bastante épico. Estoy bastante contento el día de hoy por traerles un video bastante genial. ¿Qué pedo?
Y cuando de repente vi a alguien que estaba escapando, pero de lila. O sea, realmente, dígame si no, pero... O sea, obviamente aquí no se ve igual de HD porque el grabador graba a diferentes resoluciones que lo que yo lo miro. O sea, en la pantalla se ve super HD y yo miraba, o sea, todo perfecto, no se mira tan pixeleado como aquí. Pero, o sea, realmente era igualita a Lina, chicos. ¿Qué pedo? ¿Es Lina, chicos? Y como pueden ver, se subió al carro. ¿Qué? ¿What the y fuck? Se subió. O sea, yo la verdad, o sea, que como, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pedo? O sea, es Lina. Yo lo que hice, o sea, nada que ver con lo que tenía pensado grabar. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y por eso yo le empecé a seguir, o sea, no, nada, no, que, no, nada que ver, además, como les digo, o sea, nada que ver con lo que estaba intentando grabar. O sea, es como que bien random, creo que uno de los videos más random que he traído al canal. Y pues nada, le empecé a seguir. ¡Ey, es Lina, chicos! ¡Es Lina, es Lina! Y todos acá, yo también, pero ¿dónde está? Y todos estaban como bien hypeados. ¿Estará grabando? ¡André quiere Robux! ¡A mí no! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Wow! Pues estaban poniendo unos chat. Mira, y ella como que llegó ahí, se bajó ahí. ¿Qué pedo? Y yo pues, o sea, quería bajar ahí para ver si era Lina la verdadera. Cuando de repente, o sea, no tenía nada que hacer. Tenía que escoger a ver si era Lina la real o seguirla y ver qué pedo con esa de esta. Y yo dije, bueno, pues la voy a seguir antes de que se escape y no sepa dónde está. Y pues, no sé, fue como que bien random, les digo. ¿Es neta? Yo sé que... A lo mejor a muchos de ustedes, yo la verdad me encantan los videos de Lina y me gusta mucho, o sea, y no sé, no yo sé que muchos de ustedes también hubieran hecho lo mismo que yo. Deja tu like si también hubieras hecho lo mismo que yo. O sea, con Lina, a ver, con ella sí me tiro, uf, casi. Hasta me, o sea, miren, hasta me tiré y, o sea, yo dije, yo lo soy, yo quiero ver a Lina. O ver si es Lina, dije. ¿Se metió? Y no estaba. ¿Vieron eso, chicos? Como les digo, si ustedes quieren ver el video, se los dejaré en la descripción. Le voy a poner video reaccionado y ustedes lo van a poder ver. Y yo estaba como bien hypeado, dije, no sé si sea Lina. Y pues les expliqué, dije, no sé si sea Lina la real. Y pues, pero si es la Lina verdadera. Y le dije, vayan y díganle al canal de Lina que es la mejor Lina y todo eso. Y que le pido perdón y todo eso. Y pues nada, chicos, como les digo, este video tuvo un montón de likes porque les dije de que si a ustedes les gustaría que grabara con Lina, pues que dieran like y yo me iba a animar a mandarle un tweet y tratar de contactar. Como les digo, yo tengo amigos que Lina juega con ellos y tal vez sea fácil de contactarlo. Como por ejemplo yo con Cerso, yo lo puedo contactar fácilmente. Pero ustedes díganme, o sea, depende del hype que yo mire. Si yo miro de que no quieren que grabe con ella porque ella graba como más videos diferentes a los míos. No sé, ella graba como más... roleplay, y yo también grabo roleplay, pero son como diferentes cosas. Y no sé, si a ustedes les gustaría que grabara, pues díganmelo. Y yo voy a, es más, también si quieren que grabe con Cerso, díganme. Yo sé que haríamos una pareja padre. Y pues nada, yo como les digo, o sea, no sé. Y como les digo, muchos me estaban diciendo de que qué pasó, de que muchos decían, no, es de que eso no es la verdadera Lina y todo eso. Pues como les digo, yo no sabía. Además, muchos me estaban diciendo de que, ay, Android, Tú tienes una cuenta agregada que se llama Lina Fake, como pueden ver. Pero esta es mi cuenta, chicos. Yo esta cuenta la utilicé, no sé si sepan desde hace mucho. Yo la creé esta cuenta, chicos, el 11 del 12 del 2017. Este día, chicos, yo grabé un video, el cual es... A ver, dejen solamente lo busco. Imitando youtubers. A ver, vamos a ver por acá. Youtubers. Lina. Vamos a ponerle por acá. Y aquí está mi video, como pueden ver. Y este lo grabé el 12 de noviembre. Y esta la hice el 12 de noviembre. Primero está el mes, este es noviembre 12 del 2017, porque es en Estados Unidos. Entonces, como les digo, este la creé el mismo día que subí este video. O sea, nada que ver. Saben que la cuenta de Lina es esta, chicos, que es Linita. Y ella tiene una ropa totalmente diferente a la que es esta. O sea, miren, nada que ver, nada que ver. O sea, no sé, chicos, qué decirles, como les digo. Y aparte muchos me están diciendo, ay, Android, es de que se ve de que tú hiciste la miniatura con esta cuenta. Esta cuenta está en tu miniatura. Pues sí, chicos, porque cómo le iba a tomar una foto así si ni siquiera, o sea, ustedes vieron el video que solamente la vi de reojo. Y dije, ah, pues sí tengo esta cuenta. Pues lo que voy a hacer fácilmente, me metí acá, me metí a los games, me metí a Jebri, que es donde había grabado el video. Y para sacar una miniatura chula donde no se mira así de lejos, porque también pensaba, o sea, hacerle el zoom a la miniatura y ver dónde está ahí corriendo Lina. Pero dije, no se va a alcanzar a ver. Entonces preferí hacerlo esto para que pues ustedes vieran de que era Lina y todo eso. Y lo que hice yo, pues me metí a Jebri con esta cuenta. Como les digo, yo tengo acceso a esta cuenta.
me metí a jailbreak y lo que hice, solamente me volteé. A ver, vamos a darle por acá. O sea, yo lo voy a hacer el ejemplo con esta cuenta. Pero me volteé y le tomé la foto así. Y ya la puse de miniatura. O sea, nada que ver, como les digo. Como la duda, la... Siempre será como el misterio del canal. Que sabe si sería la verdadera, sabe si sería una suscriptora de Lina que, si, que tenga su mismo personaje. Como les digo, hay muchos suscriptores míos de que tienen el mismo personaje que yo. Y si me meto a followers y ahorita me pongo a buscar, vamos a encontrar algunos que los tiene igualito. O sea, realmente está igualito al mío, se compran todo igualito. Y pues como les digo, incluso... Hay muchos suscriptores de Lina que les encanta Lina, son tan fans que también son capaces de comprarse las cosas que ellos tienen solamente para parecerse. Y pues como les digo, muchos estaban diciendo así, como les digo, yo en ningún momento dije, no, pues es la verdadera, no sé la verdad. Pero sí, si ustedes se ponen a ver por acá, va a haber alguno de que tenga mi skin, mi algo, y que se parezca mucho, porque yo he visto a suscriptores que se compran mi misma skin y todo eso. Y pues no está en ningún momento está mal, pero como les digo, o sea, solamente fue algo muy bonito, creo que la ilusión de ver y pensar de que es Lina, pues la verdad yo digo que está muy padre en el video, la video reacción, se puede decir que es como una reacción. Y como les digo, les quiero explicar esto porque muchos me estaban confundiendo, me estaban diciendo, no, es de que tú dijiste que era la verdadera y verdadera y no es la verdadera. Y muchos me estaban diciendo, ay, Android, es de que Lina nunca juega esos juegos. Lina sí los juega. Yo una vez vi un video de el cual se dice, como pueden ver, ella sí juega esto. Como pueden ver, es Jailbreak, Roblox Jailbreak. Y pues sí, sí juega Jailbreak, chicos, por si no lo sabían. Y pues quería decirles eso porque, pues sí, muchos se me estaban confundiendo, chicos. Y pues como les digo, si ustedes quieren que grabemos con Lina, pues dejen su like en este video. Y ya saben, no olviden en suscribirse. O sea, en este video que están viendo, dejen like y comenten. Y yo les voy a mandar Robux. Además de que también si quieren que grabe con Cersus, coméntenmelo. Es muy importante saber. Les digo, los quiero mucho. Se me cuidan, síganme en Twitter. Y pues yo les voy a mandar un tweet. Como les digo, si dejan muchos likes en este video, les prometo traer un video con Cersus o con Lina. Así que dejen su like. Y nada, yo me despido, cuídense mucho.